Muy buenas, como saben, una semana que pasará a la historia de España, y es que el día 2 de junio el rey nos dejó sorprendidos a todos con la noticia de su abdicación y la próxima coronación del príncipe Felipe como Felipe VI. Los motivos que dio el rey fueron que era el momento de dar un cambio generacional para combatir la época de crisis que vive España. Nosotros hemos recopilado los mejores momentos de la semana y se los mostramos a continuación. Las razones de la abdicación del rey Juan Carlos no nos han hecho esperar. El monarca, con semblante tranquilo, ha resaltado como principal motivo de su renuncia en favor de su hijo la necesidad de un cambio generacional. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. Unas energías que representa el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza. Además, don Juan Carlos también se ha acordado de su padre. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. El príncipe además tendrá como labor cerrar las cicatrices de una crisis que ha monopolizado el discurso del rey. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Y no se ha podido olvidar de los españoles a los que se ha dirigido con orgullo y gratitud. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. De momento habrá que esperar a la proclamación del príncipe de Asturias como futuro rey de España con el nombre de Felipe VI, que según estiman fuentes oficiales tendrá lugar en semanas. Buenos días a todos. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Por mi parte, les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes, con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que, por tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica, tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey. En este sentido, quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono que ahora abandona. Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo, y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles. Renuncia al trono una figura histórica
tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. Hoy es un día histórico y de agradecimiento. De agradecimiento de 47 millones de españoles hacia la figura que mejor ha sabido defender a nuestro país y los intereses de todos los españoles durante los últimos 39 años. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos es un claro referente más allá de su momento histórico. La democracia española, el progreso de nuestra nación en las últimas décadas, no se puede entender sin la figura de Don Juan Carlos. El rey ha sabido serlo de todos los españoles, en una España constitucional y el referente también de todos los españoles en un momento clave como fue la transición y también después. Un jefe del Estado equilibrado, representativo y cercano, más allá de crisis económicas, sociales y de acontecimientos de todo tipo. Para ello, siempre contó con la inestimable ayuda y apoyo de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Siempre, absolutamente siempre, el rey Don Juan Carlos ha representado el necesario punto de encuentro para que la convivencia de todos los españoles fuera posible. Si España ha sido y es uno de los países con mayor desarrollo económico y social del mundo, se debe, en una parte no pequeña, a la figura de Don Juan Carlos. Si somos hoy el país que somos, se lo debemos en gran medida a la capacidad de consenso, de diálogo y de responsabilidad que siempre encarnó nuestro monarca. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos es mucho más que un personaje histórico. Hoy es muy complicado resumir en unas pocas palabras su aportación. Necesitaremos mucho tiempo para valorar realmente su contribución. Y desde el Partido Popular le queremos dar las gracias por ser nuestro rey, el rey de todos los españoles, sin excepción. Un agradecimiento profundo y sincero a su labor por España. Como secretaria general del Partido Popular, quiero poner de manifiesto la lealtad de mi partido hacia la corona, expresada tanto para Su Majestad el Rey como en estos momentos para el príncipe heredero Don Felipe. Desde el Partido Popular queremos también destacar la absoluta normalidad en el proceso sucesorio, en un contexto de estabilidad institucional garantizado por nuestra Constitución. Tras casi 40 años de democracia, nuestro país ha demostrado ser lo suficientemente maduro como para afrontar un proceso de sucesión con serenidad y con altura de miras en nuestra corona. Comenzamos a escribir un nuevo tiempo, que con toda seguridad será un digno heredero del protagonizado por Su Majestad el Rey. El rey Don Juan Carlos ha sido el rey de todos los españoles y estamos convencidos de que su hijo, el príncipe de Asturias, también lo será. El príncipe es la persona más preparada para asumir el enorme reto que supone sucederle en la corona. Su preparación, su carácter, la amplia experiencia en los asuntos públicos, sus cualidades y su compromiso con España son una clara garantía de que como jefe del Estado sabrá estar a la altura de las necesidades de nuestro país. Y el reto es enorme, precisamente por todo lo que ha sabido construir a lo largo de muchos años el rey Don Juan Carlos. España hoy, desde todos sus rincones, con admiración y respeto, le da las gracias. Hoy y siempre. Muchas gracias. Hoy se abre un tiempo nuevo en el que Don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Un tiempo nuevo en el que el Partido Socialista Obrero Español quiere reafirmar su compromiso por la convivencia y por el consenso que se reflejan en nuestra Carta Magna.
la exhaustiva y permanente formación que ha recibido y su dedicación continuada a las obligaciones que como príncipe de Asturias le han correspondido, es el mejor aval para que el reinado que ahora va a iniciar constituya un periodo de éxito en nuestra convivencia colectiva, un nuevo periodo de éxito en nuestra convivencia colectiva. Una etapa que sin duda va a estar marcada por los cambios que experimenta un mundo cada vez más complejo y una España en permanente transformación. El Partido Socialista quiere desearle a don Felipe de Borbón el mayor acierto en la responsabilidad que ahora asume. Y finalmente, el Partido Socialista quiere expresar su afecto al rey Juan Carlos y a su majestad la reina, su respeto a la decisión que han adoptado y su reconocimiento a la tarea que ha desarrollado. Nada más, como digo, les dejo con el secretario de organización arriba, que les informará de todos los procedimientos que hemos aprobado hoy en la Ejecutiva para poner en marcha nuestro Congreso Federal. Les agradezco mucho su presencia aquí. El rey cierra ahora una etapa de su vida dedicada a España, a la que sin duda también ha tenido presente en el momento de tomar esta decisión. Es la hora de dirigir la mirada a la Constitución, que establece las pautas que, de acuerdo con lo previsto en su artículo 57.5, las pautas, digo, que habremos de ordenar para dar cumplimiento legal a las previsiones sucesorias, es decir, a la voluntad del rey, y proceder a su sucesión en la jefatura del Estado. Hoy, por primera vez en nuestra historia, elegirán por voto directo al secretario general. Es, creo, un cambio muy importante que se ha producido a través de un acuerdo con todos los secretarios generales y de una decisión unánime de la Comisión Ejecutiva Federal. Estoy satisfecho de este acuerdo, muy satisfecho, y quiero agradecer a todos los secretarios generales la colaboración que han prestado para que este cambio sea una realidad, que convierta el Congreso extraordinario en un Congreso extraordinario de verdad, tanto porque se va a elegir a la nueva dirección como porque esa elección se va a hacer con participación directa de todos los militantes del Partido Socialista. La decisión de Su Majestad el Rey de renunciar a la jefatura del Estado y abdicar siguiendo lo previsto en la Constitución Española en su heredero es uno de los hechos políticos más importantes de toda nuestra historia democrática. Su Majestad el Rey culmina así un reinado que ha estado presidido por su compromiso inquebrantable con la democracia y con los derechos y con las libertades de todos los españoles. A ellos ha sabido hacer llegar su afecto y su proximidad, pero también su dedicación al ejercicio de las facultades y prerrogativas que le otorga la Constitución. En el desempeño de este papel constitucional ha asegurado la integridad del Estado, ha preservado el funcionamiento de las instituciones y ha sido un factor clave en la cohesión de todos los ciudadanos en torno a un esfuerzo colectivo de paz, de libertad y de bienestar social, probablemente el mejor periodo de nuestra historia moderna. Queremos mostrar el agradecimiento al rey Juan Carlos por su tarea al frente de la jefatura del Estado durante todos estos años, desde que vivimos la transición democrática, y su papel de acompañamiento y de impulso de lo que supuso para todos los españoles de mi generación la consolidación de la democracia. Efectivamente, fueron los ciudadanos españoles, todos juntos, los que apostamos por la vía democrática, y fue el rey Juan Carlos el que acompañó y trabajó para esa consolidación de la democracia, y por tanto también en ese sentido nosotros desde nuestro partido queremos expresarle nuestro agradecimiento por su tarea. A la vez queremos hacer pública nuestro deseo de colaborar desde las instituciones para que se produzca el tránsito desde su monarquía hasta la que ha de encabezar su hijo Felipe, el príncipe Felipe de Borbón, la colaboración plena de nuestro partido precisamente para que esa transición democrática se haga también con arreglo y con respeto a las instituciones, con arreglo a las normas que nos hemos dado todos los españoles y con respeto a las instituciones.
Como comprenderán, decía al principio que este es para nosotros, para las gentes de mi generación y desde luego para todos los españoles que hoy viven este momento. Es un momento histórico, es un momento no por esperado menos importante, en algún momento se debía producir. Lo único que tenemos que lamentar es que se produzca como tantas cosas en España teniendo algunos deberes por hacer, por ejemplo la ley orgánica que está prevista en el artículo 57 de nuestra Constitución, que debe de regular todos los aspectos que tienen que ver con la abdicación y que no hemos hecho, o sea, que hemos tenido mucho tiempo para hacer y que ahora la vamos a tener que hacer pues de forma precipitada. Al nuevo rey le corresponderá también dar respuesta a lo que es en este momento una demanda del conjunto de la sociedad española. La sociedad española demanda instituciones más fuertes, más transparentes, más acordes a una democracia del siglo XXI, instituciones en las que la regeneración de la democracia y la profundización democrática en su comportamiento y en su alcance satisfagan a unas nuevas generaciones y a una sociedad, la sociedad española, democrática, que quiere estar también en esto, en la vanguardia del conjunto de las instituciones españolas. Hay un momento de debilidad institucional, de debilidad y de desapego entre la ciudadanía y las instituciones. Sería un gran servicio del nuevo rey el liderar, como en su momento lo hizo su padre, no ya la transición, sino la profundización de la democracia y el reforzamiento del conjunto de las instituciones. Es la asignatura que nos corresponde ahora y es la tarea que esperamos y deseamos acometa y asuma el nuevo rey, el rey, el príncipe heredero, que dentro de poco será rey. Para Izquierda Unida es la hora del pueblo, es la hora de la democracia con mayúsculas. Después de conocer el anuncio del presidente del Gobierno de la abdicación del rey, consideramos que se produce en un momento de un deterioro profundo de la corona y de una decadencia del bipartidismo que ha sido el soporte del sistema monárquico desde la transición democrática. El deterioro de la corona es por su propio anacronismo, porque es inconcebible en pleno siglo XXI seguir hablando del derecho de sangre y es incomprensible para la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. También esta situación de deterioro de la corona viene por la corrupción que está ligada a los miembros de la propia Casa Real. Por la propia opacidad y falta de transparencia de la Casa Real, de la que ha formado parte la jefatura del Estado, con la protección, connivencia y complicidad del Partido Popular y del Partido Socialista, de los dos grandes partidos monárquicos. El rey ha sido el pilar fundamental, el principal pilar sobre el que se ha sustentado el sistema bipartidista en nuestro país. Esta decisión, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Izquierda Unida, es la consecuencia directa del deterioro y del desplome del bipartidismo. No es ajena a los resultados que hemos conocido en las pasadas elecciones. Por vez primera en la historia desde la transición democrática, el bipartidismo ha tenido menos del 50% del respaldo directo de la ciudadanía que votó en las urnas. El bipartidismo ha tenido el 20%, en torno al 20% del voto de todos los ciudadanos y ciudadanas con derecho al mismo que están censados en nuestro país. No se ha conocido un desplome del bipartidismo de esta naturaleza desde la transición democrática. Por tanto, para Izquierda Unida es la hora de que el pueblo hable. El pueblo debe decidir en referéndum si quiere monarquía o república, que en definitiva viene a ser monarquía o democracia. Esa es la cuestión. La soberanía es del pueblo, de nadie más, y por supuesto no es del rey. La soberanía es del pueblo. Y es la hora de caminar, por tanto, hacia un proceso constituyente para construir un nuevo proyecto de país. En este sentido, y para profundizar y analizar la situación desde el punto de vista de los órganos de Izquierda Unida,
hemos convocado con carácter de urgencia a la Comisión Ejecutiva Federal, que valorará esta situación, la declaración y después, lógicamente, hará las manifestaciones, las conclusiones que se deriven de ese órgano, repito, de nuestra organización, que se ha convocado ya con carácter de urgencia. Para nosotros es un motivo de satisfacción que la gente manifieste el orgullo, que manifieste la alegría y el júbilo en las calles de nuestro país. ¿Quién le puede impedir o debe impedirle a la gente que después de tanto añorar durante tanto tiempo una república pueda salir hoy a la calle a reivindicar la república? Es, por tanto, motivo de júbilo y de alegría, pero somos una organización seria y eso significa que serán nuestros órganos ejecutivos los que tomarán la decisión de qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo que viene, no ya nosotros, sino seguramente con otros muchos y otras muchas, porque en este país tenemos que construir un nuevo proyecto de país con mucha más gente, lo tenemos que decidir en nuestros órganos y, por tanto, las actuaciones que vayamos a orientar van a caminar siempre en la línea de la reivindicación del referéndum desde nuestra fuerza política para decidir si el pueblo quiere monarquía o quiere república y, repito una vez más, porque hoy estamos hablando de si es monarquía o es democracia. Por tanto, nos sentimos, reitero, satisfechos de que la gente pueda estar en la calle y nosotros adoptaremos nuestra decisión colectiva una vez que los órganos opinen, los representantes en la Comisión Ejecutiva opinen y valoremos la situación de este momento. Con todos aquellos y aquellas que reivindican un referéndum en nuestro país para que el país decida república o monarquía, que decida monarquía o democracia. Por tanto, vamos a coincidir, como venimos planteando a lo largo de la historia, con todos aquellos y aquellas que tengan este objetivo. Y en cuanto a los acontecimientos institucionales, nosotros nos pronunciaremos, también vamos a reunir al grupo parlamentario, paralelamente a la reunión de los órganos ejecutivos de Izquierda Unida. Sabéis que el grupo es de la izquierda plural, hay otras organizaciones que conforman parte también de nuestro grupo parlamentario y actuaremos en consecuencia en función de lo que plantee el Gobierno. Pero, repito, actuaremos con una hoja de ruta. Es el tiempo, es el momento, es la hora del pueblo y es la hora de que el pueblo decida y de que el pueblo hable. Yo la única valoración que se me ocurre en este momento es que a mí me han salido las canas soñando con tener una república en este país. Y, por tanto, ahora es el momento de que, no sé, tal vez me estoy ilusionando pensando que puedo ver una república antes de morirme todavía. Esa es la única valoración que puedo hacer de la monarquía. Deseamos al nuevo monarca, al todavía hoy príncipe Felipe, le deseamos suerte, le deseamos éxito, y le deseamos acierto, y aciertos en plural, porque nosotros desde las instituciones catalanas, y creo que interpreto una parte muy significativa del sentir catalán también en este sentido, nosotros queremos lo mejor para España y lo mejor para sus instituciones. Y es una declaración que la he hecho varias veces y que es especialmente sincera en el día de hoy. Pero también queremos lo mejor para Cataluña. Nuestro compromiso principal, lógicamente, es buscar el mejor escenario para Cataluña, para el pueblo catalán, para los 7,5 millones de personas, de ciudadanos y de ciudadanas que componen la sociedad catalana. Y hoy por hoy, lo mejor para el pueblo catalán es poder decidir libremente, democráticamente y pacíficamente nuestro futuro colectivo. Tenemos una cita con este futuro, con nuestro futuro, el 9 de noviembre de este año 2014. Habrá, esto es evidente a partir de hoy, un cambio de rey, un cambio de monarca, un cambio de jefe del Estado en el conjunto de España. Pero el proceso político catalán que nos tiene que llevar a la votación del 9 de noviembre seguirá. Habrá cambio de rey, pero no habrá cambio en lo que tiene que ser el curso del proceso político catalán que nos tiene que llevar, insisto, a poder decidir libremente nuestro futuro el día 9 de noviembre. Comienzo esta intervención
con el absoluto respeto a la decisión de don Juan Carlos I, y no siendo hoy el día de valoraciones improvisadas, por lo tanto no es el día de hacer un ejercicio de valoración de luces y sombras, muestro como Lehendakari mi disposición y la del Gobierno vasco a abordar conjuntamente la oportunidad de un tiempo nuevo que hoy se inicia. Se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Mostramos una actitud abierta y constructiva para poner el cambio al servicio de una profundización en la democracia, en la libertad y en la convivencia. Una nueva oportunidad. El ciclo que ahora se cierra encuentra su hito originario en la aprobación de la Constitución española el día 6 de diciembre de 1978. Y se abre un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para el Estado, porque la cuestión vasca no está resuelta. El ordenamiento jurídico ofrece la oportunidad de una actualización e institucionalización de los derechos históricos vascos. Hay una vía abierta que plantear desde el binomio reconocimiento de los derechos históricos y pacto con la corona incluso. El Estado padece una triple crisis institucional, territorial y económica. Y solo desde la base, desde el acuerdo, desde la voluntad de pacto, se va a poder edificar una nueva convivencia que dé salida estructural a esta crisis. Este es el momento de una reflexión autocrítica compartida, la única vía para la modernización del Estado. Como española, como ciudadana, lógicamente como alcaldesa, manifestar mi gratitud, mi reconocimiento a la figura de Su Majestad el Rey, que supo en un momento de una enorme dificultad liderar la transición española hacia la España de las libertades, hacia la España plural, hacia la España de la defensa de los derechos de todos los españoles. Pero también quiero hacer un reconocimiento especial, si me lo perdonan, con humildad. Y ha sido el trato afectivo, entrañable, que Su Majestad el Rey ha mantenido siempre conmigo y que en este momento yo quiero destacar. Su Majestad ha sido una persona muy, muy simpática, como todo el mundo sabe, muy afable, muy, permítanme con todo el respeto que supone la distancia de su figura, hasta cariñoso conmigo. Y eso para mí es tremendamente importante y emotivo. Por tanto, hoy es un día entrañable y emotivo también. Creo que es una persona excelentemente preparada, con una gran solvencia y con una gran experiencia adquirida a lo largo de este tiempo en el que es una suerte la que tenemos los españoles y una esperanza absoluta en nuestro futuro bajo la monarquía de Felipe VI. Por lo tanto, este es el gran valor que vale la pena en este momento subrayarlo. Tengo mucho interés en subrayar la bondad de la monarquía, la importancia de la monarquía en la esencia suya, que es precisamente la sucesión en la jefatura del Estado, que es el primer cargo de un país con absoluta normalidad. Presidente Fabra. Eso no lo voy a responder, eso no me corresponde a mí contestarlo. Gracias. Hoy vamos a estar fijos con Su Majestad Rey, que es un tema, no sé, probablemente tan histórico que no sé qué, que probablemente yo no lo vuelva a vivir. ¿Eh? Muy bien, gracias.
Acabamos de salir de la Junta de Portavoces en la que hemos acordado el orden del día para la semana que viene, en la que el miércoles se debatirá la proposición de ley aprobada hoy por el Gobierno para que el Gobierno, para que el Congreso, las Cortes Generales, acepten el acto legal, voluntario del Rey de España de abdicar. Por lo tanto, el próximo miércoles tramitaremos esta ley orgánica por lectura única y, una vez aprobada por el Senado, por lo tanto por las Cortes Generales, a partir del momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tendrá efectos jurídicos la decisión del rey Juan Carlos de abdicar. Queríamos hacerlo así, pero además las circunstancias mandan y hoy tenemos este acontecimiento que es la abdicación de Su Majestad el Rey. Si les adelanto que a lo largo del día habrá una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en el que se valorará con agradecimiento, con un reconocimiento profundo, la trayectoria en la jefatura del Estado de Su Majestad el Rey al servicio de los hombres y mujeres de España, de sus pueblos, en estos casi cuatro décadas de servicio y de entrega generosa a nuestro país, a toda la nación española. Y también, al mismo tiempo, una confianza en su sucesor, el príncipe de Asturias. Todo esto recibirán esta tarde en los medios, a lo largo del día, una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, porque este acontecimiento tan trascendental para la vida y para la normalidad, por otra parte, en la vida democrática de nuestro pueblo consolidada, exige que haya esta mirada y esta voz de la Iglesia cualificada, como es el Comité Ejecutivo, en nombre de todos los obispos. Rey durante 39 años y figura clave de la transición española, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Juan Carlos I, abdica tras uno de los reinados más largos de la historia. Proclamado rey en 1975, expresó en su primer mensaje a la nación su deseo de ser rey de todos los españoles. Afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber. A partir de ese momento se convierte en uno de los artífices de la democratización del país. Su decisiva intervención en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 le vale el respeto y la admiración tanto en España como en el extranjero. Para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Nacido en Roma el 5 de enero de 1938, a los 3 años se convierte en heredero de la Casa Real y, tras pasar su infancia en el extranjero, en 1948 pisa por primera vez España, donde fija su residencia alejado de su familia. En 1962 contrae matrimonio en Atenas con la entonces princesa Sofía, primogénita del rey Pablo de Grecia, unión de la que nacen las infantas Elena y Cristina y don Felipe, príncipe de Asturias. Símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Durante su reinado ha impulsado un nuevo estilo en las relaciones iberoamericanas, con su asistencia a todas las cumbres celebradas desde 1991, y ha recordado siempre la vocación europea de España, alentando su proceso de integración con Europa. El rey también ha sido testigo de momentos duros en su familia: la muerte de sus padres, el divorcio de su primogénita, la infanta Elena, o la implicación de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el llamado caso de corrupción NOS. En los últimos años, don Juan Carlos ha sido intervenido en 9 ocasiones, destacando la de abril de 2012 por una fractura de cadera tras un viaje de placer a Botsuana, un momento crítico de la crisis económica española, tras lo cual pidió disculpas públicamente, un gesto sin precedentes. Tras la abdicación de Juan Carlos I, la corona pasará a manos de su heredero, el príncipe Felipe de Asturias. Los medios internacionales han tardado poco tiempo en hacerse eco de la abdicación del rey Juan Carlos I tras 39 años de reinado. Todos sin excepción han colocado en portada la imagen de don Juan Carlos y su renuncia en favor de su hijo, el príncipe de Asturias, que reinará como Felipe IV.
Empezamos el recorrido en Gran Bretaña, donde el Financial Times hace hincapié en la abdicación tras los últimos contratiempos reales, enumerando el cambio constitucional en España o los salarios de la Casa Real. The Guardian, por su parte, habla de los problemas de salud del monarca en los últimos años y se refiere a la pérdida de popularidad, volviendo a hablar de escándalos como su viaje a Botswana. Mientras que la BBC solo hace referencia a la abdicación. Haciendo un recorrido por el viejo continente, nos detenemos en Le Monde, que apunta a que una gran mayoría de españoles son partidarios de dicha renuncia. Deteniéndonos en Italia, el Corriere de la Sera habla de nuevo rey en España, de anuncio por sorpresa, y señala a la infanta Cristina y su escándalo como motor de todo. Mientras que en Alemania prácticamente a toda página aparece la abdicación del monarca. La repercusión no queda en Europa. Si cruzamos el charco, nos encontramos con los medios más importantes de Estados Unidos centrándose en una noticia que ha cogido por sorpresa a muchos este lunes, como es el caso de The Washington Post, que habla por partes iguales de escándalos y problemas de salud. Por último, en Sudamérica, el diario argentino La Nación hace referencia a la abdicación del rey y se mantiene ajeno a los escándalos. Sin duda, el inesperado anuncio en boca del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya se ha convertido en el tema del día a nivel mundial. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Tras el anuncio de abdicación del rey Juan Carlos, comienza el proceso de sucesión del príncipe Felipe. En primer lugar, según viene recogido en la Constitución, las Cortes tendrán que aprobar la ley orgánica con mayoría absoluta de todo el Congreso de los Diputados. Tras esto se aplicará el sistema sucesorio que establece la prevalencia del varón sobre la mujer. Después de este procedimiento, el príncipe tendrá que jurar el cargo. Jurará su cargo ante las Cortes Generales, jurará la Constitución, su cumplimiento y defensa y guardar los derechos de los ciudadanos. Este proceso, según el catedrático de Derecho Constitucional, es sencillo, pero puede plantear dos problemas. Sobre todo el tema simplemente es el de aprobar la ley orgánica, esta que resuelva los problemas, qué tipo de ley orgánica se va a hacer, si se va a hacer una ley orgánica específica para este caso concreto o ya genérica. Y otro segundo problema que yo creo que se puede manifestar es el problema de cuál será el estatuto jurídico que le quede a su majestad el rey una vez que haya abdicado, ¿no? En total podría no durar más de un mes, según el profesor, si se usa el proceso más rápido. La ley depende cómo sea el procedimiento que se aplique, ¿no? Yo creo que si se puede aplicar un procedimiento, porque están de acuerdo las fuerzas mayoritarias, se puede utilizar el procedimiento de urgencia y lectura única, con lo cual eso pues puede tardar como mucho un mes. Aunque tras jurar el cargo y llevar a cabo el resto de procedimientos, se podría alargar un máximo de 2 o 3 meses a lo sumo. En cuanto a la línea sucesoria, la heredera sería la infanta Leonor. Convertiría ella directamente en la heredera, por tanto sería la primera. Bueno, yo pienso que tendría que abdicar en su hijo, sí. Ya está el hombre mayor, aunque está todavía lúcido y tal, pero bien, sí, lo vería bien. Yo estoy a favor de la monarquía, sí. Yo creo que el papel del rey, independiente de, en fin, de lo que se ha sabido de otras cosas personales suyas, en cuanto a lo que a mí me interesa, que es que, bueno, pues que haga cosas buenas por España y a nivel económico, yo creo que tiene buenos contactos y, bueno, y yo estoy a favor de ello, desde luego. Yo en el plano económico para España, correcto. El tema personal no me meto, pero en el tema de lo que nos interesa a los españoles, y es que, bueno, pues que la transición, el papel suyo de la transición, y ahora pues a nivel económico, yo lo veo correcto. Y, por ejemplo, desde Argentina, cuando yo vine hace 14 años, se lo tenía como una persona muy sensata, muy, muy buena. Pues mira, que ya estaba muy mayor y que se le veía un poco, no sé, no, poco limitado para el desempeño de sus funciones. Pues mira, no me lo he planteado, sinceramente. Supongo que tiene más bien un papel institucional y representativo a nivel internacional, ¿no? Si haciéndolo bien, supongo que dará prestigio a lo que es al país, pero haciéndolo bien. Hombre, principalmente en el tema de la transición creo que fue decisivo. Ya a lo largo de la historia, de los años más recientes, pues lo veo un poquito más degradado, sinceramente. He visto que, no sé, que ha ido a menos y ha ido perdiendo representatividad. Hombre, de aquí para atrás no ha ido bien, porque por lo menos hemos conseguido algo con ellos. En los Emiratos Árabes y en todos los sitios que han estado ellos, ¿no? Yo pienso que, vamos, dentro de la opinión de cada uno, que pueda parecerle bien o mal, yo creo que ha hecho lo posible porque fuera bien todo. Es lo que yo pienso. Pues bastante bien, a pesar de que ha tenido sus fallos, que todos los tenemos, pero que bastante bien, o sea que ha luchado por bueno, al principio suerte a él,
porque después de una dictadura, el cambio que hubo fue, vamos, muy ejemplar. Porque los países que hay ahora por ahí, hay que ver cómo están, todos se matan al fuego y aquí no hubo nada. El cambio estuvo muy bien, el rey se portó muy bien, ha estado muy bien y en el tiempo que ha estado él en el mandato, pues lo ha hecho muy bien. Algún fallito, pero en fin, se lo perdonamos. Y hasta aquí los momentos más destacados de lo que será un hito en la historia de España.